Hola, un gusto en saludarte. Bienvenido o bienvenida a una nueva clase en Teocon, el canal para estudiantes de comunicación. Mi nombre es José Luis López, profesor de teorías de la comunicación, y hoy hablaremos de una de las teorías más populares que pertenece al enfoque de los efectos limitados. Estoy hablando de la teoría del flujo de comunicación de dos pasos. ¡Empecemos! Como hablamos en el video anterior, luego de más de 3 décadas de predominio del enfoque de los medios todopoderosos, las ideas sobre el poder de los medios sobre las audiencias empezaron a cambiar debido al surgimiento de las investigaciones empíricas. Una de estas investigaciones más importantes fue El Pueblo Elige, que se desarrolló con votantes de las elecciones presidenciales de 1940 en Erie County, Ohio, Estados Unidos, y que fue dirigida por los investigadores Paul Lazarsfeld y Bernard Birson. La investigación analizaba el impacto de las campañas electorales en los votantes, para lo cual se estudió cómo las personas de distintas categorías sociodemográficas seleccionaban diferentes tipos de informaciones que estaban relacionadas con el proceso electoral en los medios de comunicación. Entre sus resultados, se evidenció que algunas personas tendían más al intercambio informal de ideas con otras personas que al consumo de información de los medios de comunicación de masas. Con base en esa idea, se argumentó que la influencia persona a persona podía ser más fuerte que la influencia de los medios de comunicación. A partir de ello, se desarrolló un nuevo modelo teórico sobre el proceso de comunicación, que se le denominó teoría de la comunicación en 2 etapas, también conocida como teoría del flujo de comunicación de 2 pasos, en el que, si bien se sigue la propuesta lineal y unidireccional del paradigma funcionalista, se incorporan nuevos elementos provenientes del entorno social que condicionan los efectos de los medios de comunicación. Básicamente, la idea central de esta teoría es que en todos los grupos sociales existen personas que son muy activas expresando sus opiniones ante los demás, a quienes se les llama líderes de opinión, y que cumplen la función de relacionar a su gente con partes relevantes del sistema social y político. Con base en esto, se planteó la existencia de un flujo de comunicación en 2 escalones, es decir, que la información que parte desde los medios masivos de comunicación es recibida y retransmitida por los líderes de opinión a las demás personas de los grupos sociales. La propuesta también sugiere que las personas formamos parte de grupos que tienen sus propias normas y valores, y que dentro de ellos, los líderes de opinión cumplirían la función de filtrar los mensajes que vienen desde afuera. La evidencia sugirió que la información pasa de los medios a los individuos más atentos e informados, y que luego ellos retransmiten esa información, junto con sus propias interpretaciones, de forma interpersonal a otras personas que tienen menor contacto directo con los medios y a quienes no les importa ser informados por otras personas. En el caso de la investigación sobre la elección del pueblo, se argumentó que los medios masivos tuvieron poca influencia directa en la decisión de los votantes sobre por qué candidato votar. Más bien, se evidenciaron 2 etapas en la comunicación. En la primera, los medios masivos transmitían información que era recabada principalmente por los líderes de opinión. Y en la segunda, los líderes transmitían la información hacia los grupos, funcionando como orientadores de la opinión, ya sea apoyando o desaprobando los mensajes que venían de los medios de comunicación, lo cual tenía influencia en la decisión de las personas. Por lo cual, según este estudio, los medios fueron usados más como una base para reforzar o cristalizar predisposiciones ya existentes en las personas que para decidir una elección sobre un candidato. Entre las ideas relevantes de esta teoría, podemos citar las siguientes. Primero, se reconoce al grupo como un elemento moderador de las influencias externas y al líder de opinión como mediador entre los medios de comunicación y los integrantes del grupo. Segundo, un gran número de los sujetos entrevistados mencionaron que su exposición hacia los mensajes políticos fue principalmente a través de discusiones con personas cercanas a su entorno y no tanto bajo la exposición directa de la radio o de la prensa.
Y tercero, las relaciones sociales informales podrían modificar la forma en que determinadas personas reaccionan frente a un mensaje que les llega a través de los medios de comunicación de masas. Las ideas de esta teoría pueden sintetizarse en el siguiente gráfico, desarrollado por los investigadores José Sosa y Carlos Arcila. Aquí se puede apreciar que la comunicación empieza con un emisor, en este caso los medios de comunicación, que emiten mensajes que son recibidos por los líderes de opinión, quienes los transmiten a sus familias, comunidades, grupos sociales o compañeros de trabajo, lo cual da como resultado la activación, el reforzamiento o la conversión de las predisposiciones de las personas hacia los personajes u objetos sobre los cuales se hace referencia en los mensajes de los medios. Pasemos ahora a revisar las limitaciones y ventajas de esta teoría. Si bien esta teoría fue un avance considerable dentro de los estudios sobre la comunicación, hoy podemos citar las siguientes limitaciones. 1. Los actores del proceso se siguen mostrando de forma separada. De tal forma, el emisor continúa con buena parte del control sobre el mensaje, mientras que los receptores siguen siendo considerados sujetos pasivos. 2. El mensaje se piensa como real y objetivo, dejando de lado las subjetividades que suelen estar presentes en los procesos de comunicación. 3. No se considera la variable tiempo. Si en la etapa de información se tiene en cuenta que una noticia no llega al mismo tiempo y por el mismo canal a todos los receptores, habrá que diferenciar entre quienes conocen pronto esa información y a quienes les llega tarde. Y 4. En la toma de decisiones directas, los públicos utilizan diferentes canales de comunicación, siendo los canales informales solo un tipo más de ellos, que son más utilizados en la medida en que las informaciones sean más contradictorias. Con respecto a los méritos o fortalezas de esta teoría, podemos citar: primero, que rompe con el monopolio de los medios sobre el proceso de comunicación y pone en entredicho la influencia directa de los medios sobre la audiencia. Segundo, que advierte ya sobre una relación desigual entre los participantes del proceso de comunicación. Y tercero, que abre un panorama para los análisis centrados en las audiencias, debido a que se venía de un paradigma donde predominaban los estudios centrados en los emisores. En resumen, la teoría del flujo de comunicación de dos pasos plantea que los medios de comunicación envían información que es recibida por los líderes de opinión, quienes la procesan e interpretan y luego la transmiten a los miembros de sus grupos. En ese proceso de transmisión, estos líderes legitiman o desaprueban los mensajes de los medios de comunicación, lo cual tendría más influencia en las personas que los mensajes que son enviados directamente desde los medios. Por último, podemos indicar que la teoría del flujo de comunicación de dos pasos fue una de las principales propuestas en las que se apoyaron las teorías realizadas bajo el enfoque de los efectos limitados. Hasta aquí el presente tema, espero que te haya servido. Si quieres apoyar a este canal, puedes hacerlo de tres formas. 1. Dándole me gusta al video. 2. Suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho. Y 3. Compartiéndolo en tus redes sociales o con alguna persona a quien pueda interesarle. Yo soy José Luis López y este es TeoCon, el canal para estudiantes de comunicación. Nos vemos en la siguiente clase.